Con gran éxito, se llevó a cabo el inicio del primer torneo estatal de béisbol Copa Veracruz en Tampico Alto. El campo Humberto Maya Ventura fue el escenario de esta justa deportiva que congregó a 6 equipos de la región. La alcaldesa Vanessa López Rangel dijo que en su administración le estará brindando todo el apoyo necesario al rubro deportivo. Así es, aquí en Tampico Alto la verdad es una actividad muy frecuente lo que es el deporte, hablando sea de béisbol, fútbol y otros deportes que se practican mucho aquí en Tampico Alto. Y pues lo que se quiere es impulsar desde los más pequeñitos hasta los más grandes, hay mucho talento y queremos que poco a poco se vaya generando más ese interés hacia el deporte. Por su parte, el diputado federal 01, Armando Antonio Gómez Betancourt, señaló que este tipo de eventos deportivos sirven para motivar a los jóvenes a practicar una disciplina, además de que los aleja de los vicios. Y esa es la primera razón de este tipo de acciones, es un impacto social importante, la práctica de los buenos hábitos, eso es lo que buscamos en esta estrategia, que incluye muchísimas cosas. Y además, si se puede, y estoy seguro que así lo va a hacer por el gran talento que hay de nuestros jóvenes, que tengamos algunos profesionales, porque aquí tenemos presencia de Visor, del Águila de Veracruz, que aquí está presente y que estará en los juegos, y que bueno, primero Dios nos dé el sueño de tener a alguien de aquí en esta generación, porque talento hay, hoy lo vamos a empezar a ver en grandes peloteros. Las autoridades entregaron un reconocimiento al señor Andrés Ortiz, mejor conocido como El Corto, por su alto desempeño en el Rey de los Deportes. En Concreto Noticias.